Me alegra que por fin ya haya vacaciones después de largos meses, bueno, después de tantos trabajos de la escuela que he hecho, lo único que quiero es jugar un rato al PvZ Garden Warfare 2, me pregunto qué me tiene preparado el destino para hoy, creo que tengo misiones que terminar, así que veamos. Bien, ya estoy aquí, así que, espera un momento, oh vaya, hay evento, ¿cuál habrán puesto esta vez? Tengo que averiguarlo. Solo es otro evento reciclado, como siempre. Güey, ya estamos grabando, di tu entrada. Ah, sí, perdón, hey, hola, ¿qué tal? Yo soy Gamer Hacker, y el día de hoy les traigo otro video del evento de PvZ Garden Warfare 2, reciclado por parte de Electronic Arts XD. No tengo tiempo de explicar de qué trata, por motivos y hechos en la vida real, así que solo entremos y juguemos. Bueno, ya estando aquí, les diré de qué es el evento. Solo es mezcla de personajes con venganza de rando, es decir, el juego nos dará un personaje aleatorio de nuestro bando con el que jugaremos, pero solo son los personajes básicos, pero además hay mejora de velocidad, lo cual lo hace muy difícil, y al mismo tiempo, me harta mucho, me es complicado hacer videos con esta clase de eventos, a ver qué me trae el destino para mí. Que empiece el juego. No mames, güey, ya empezó. Ah, ok, está bien. Está difícil derrotar a los zombiditos aquí. Madre, tenía que llegar un soldado. ¡Ayuda! Tantito más y me mandan al cielo XD. Eso no se ve bien. Eso fue muy fácil. ¡Ya espero! ¡Ya llegó la verga! Enemy spotted. ¡Amigo! ¿A dónde vas? ¡Conche tu madre! Hello, motherfucker. Menos tú estás. ¡Hijo, qué hijo! ¡Rápido! Ayuda, un científico me está persiguiendo. Bueno, ya no. Gracias por revivirme. Ahora tomen esto, malditos zombies, hijos de su podrida madre. Métanse esto por el. Dejaré algunas patatas a ver quién cae en alguna de todas. No esperaba que fuera tan rápido. Que alguien haga la última derrota ya. ¿Tú qué ves, putito? A huevo, me llevé un alarde. Vale, segunda partida. ¿Qué pedo? Me tocó mucho novato, esto será interesante. Este All Star no se muere, que alguien lo mate ya. Yeah. Wow, wow, wow. ¿Qué? YouTube, ¿puedo explicarlo? YouTube, no. Caramba, me ha tocado una rosa y en esta clase de modos son difíciles de manejar. Bueno, veamos si la suerte está de mi lado o no. 20 minutos después. Auxilio. De nuevo soy un citrón. Bye.
No mames, ayuda. Chinguen a su madre. ¿Es en serio que me tocó otra vez del bando de las plantas? Ya son tres veces, espero que esta vez si tengamos algo de suerte, la partida anterior fue un total fracaso, al menos para mí. Por ahí maté a un All-Star, o no me están disparando. No me iba llegando. Ahora soy una carnívora, con esto será más fácil, que alguien lo detenga. Ya era hora, lo habíamos perseguido dando vueltas por el mapa. Ven aquí, gordito. Era obvio que me iban a matar. ¿Qué me tocará? No mames, otra vez el citrón. No, o sea, no. Me estoy peleando con dos zombiditos y es difícil derrotarlos. Uno menos. No sacarás el robot. Ni uno ni el otro me pudo matar XD. Parece que mi compañero necesita ayuda. Qué bien llegó una carnívora de refuerzo. ¿Qué pedo si el rayo lo atravesó, y aún así lo maté? Al menos en este mapa, ser pomelo no está del todo mal, a veces se quedan algo quietos los enemigos, y con el rayo los derrotas algo rápido. Pensé que habría otra cosa graciosa, pero los últimos segundos de la partida fueron muy calmados, creo que solo regresaré al patio por mi cofre de 10 estrellas. Veamos qué me tocó. No mames, qué asco. Y bueno, antes de despedirme, les diré el pequeño aviso, les quería decir, que últimamente, mi computadora con la que edito los videos, ha estado teniendo algunos fallos en el tema de velocidad de respuesta, o sea la memoria RAM, no sé si sea por algo de falta de mantenimiento, o solo porque está algo desactualizada, por así decirlo, y al ser con la que edito los videos, pues será un problema, y probablemente, sea necesario que le dé mantenimiento, así que, en dado caso que noten que dejo de subir videos por un largo tiempo, pues será eso, por problema más con mi computadora. En fin, si te gusta esta clase de contenido, suscríbete, ¿qué esperas? El botón de suscripción no está ahí de adorno, dale like si te gustó, y si no te gustó, pues yo no sé qué sigues haciendo aquí, vete a la verga.